I promised I would wait for you, but I'm getting so impatient. Tell me that you're ready now. This room is big enough for two, and I wanna do that something, something that will blow your mind. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand, yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under when nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Harder than a summer, so put your hands on me. Put your hands on me. Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a Rosalía de Castro, a Santiago, pero esta vez el vuelo es motivo de la etapa número 13 del IFR Nacional, que nos lleva hasta Bilbao, y a ver cómo va el vuelo, porque he estado consultando la meteo y promete bastante, o sea que ya veremos a ver cómo sale la cosa. Espero que bien. Bilbao, ahora mismo creo que está lloviendo, al menos eso marca. Entraremos por la 3-0. Hay control de aproximación en Bilbao. Y bueno, bien. Vamos a ver un momentito. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Tenemos aproximación en Bilbao. Y ahora mismo pues no tenemos todavía, no tenemos, a ver, segundito, voy a desconectar, me voy a volver a conectar a... Parece que hay otro tráfico más a mi derecha. Era este. A ver.
momento estoy comprobando que funcione bien lo de IVA, porque si no... Yo no salgo ahora. Ahora, vale. Bueno, pues nada. Vámonos a cabina. ¿Vale? Vamos a ver el plan de vuelo que vamos a hacer. Lo tengo aquí en SimBrief. En SimBrief, perdón, en Navigraph. A ver si lo pongo bien, que se ha movido. Vale. Sí. Este es el plan de vuelo que vamos a hacer hoy desde Santiago. Saldremos por la 35 y iremos hasta Sierra November Romeo, que es aquí en Santander. Y luego ya pues la aproximación. Ya veremos a ver la aproximación, porque yo he marcado esta aproximación con la espera para ver, bueno, si luego soy capaz de hacerlo, porque no me engancha directamente, pero bueno. Vamos a ver cómo podemos programar esto, ¿vale? Estamos en cabina, vamos a ir dándole un poco de energía a esto. Ponemos la external power, las baterías, la 1 y la 2, la señal de NAV, las de smoke, armamos, emergencia, señal de tierra y vamos a comprobar que se oye bien todo. A ver qué tal. Sí. Perfecto. Ok. Pues venga, ahora sí. Vamos a poner los inerciales, ¿vale? En marcha. El 1, el 2 y el 3. Ahora esto se irá. Esto ya lo tenemos cargado aquí. Vamos a ir cargando el plan de vuelo aquí. Lo cargamos de SimBrief. Y lo que decíamos, vamos a tener un nivel de vuelo de 320, que ya me parece mucho porque es un trayecto muy pequeñito, de unos 40 minutos, pero bueno, me parece mucho, pero bueno. Vamos a salir por la 35, llegaremos por la 30, así que vamos a ir colocando esto. Y mientras, ya tenemos aquí conectado la pasarela, vamos a ir diciendo GSX que vaya cargando lo que es el plan de vuelo de SimBrief. Le vamos a decir que empiece el boarding. Boarding requested. Eso es. Y aquí también. Tenemos Santiago Bilbao, 320, 44 minutos, Nest, le decimos Wi-Fi, y Custom Card, perfecto, venga, a embarcar. Nosotros vamos a ir entrando al plan de vuelo, mientras esto van embarcando los pasajeros, vamos a asegurar si están cargando. Al menos debería. Do you want a board sí, crew? Por aquí llega. Vale. Venga. Eso es. Correcto. Passengers boarding starting. Venga, vamos a decirle aquí que cargue con el new request. Vamos a poner que somos el Vueling 071 Bravo. El cost index que nos marca SimBrief es de 5, nivel de vuelo 320. Y a 320 tenemos
en el top of climb, menos 45 grados. Aquí vamos a poner menos 45 grados. Perfecto, le vamos a cargar los vientos. Le damos. Y insertamos. Salimos de Santiago por la 35, hemos dicho, la salida es, pues lo vamos a mirar ahora mismo, Proxer 3 Bravo, así que vamos a buscar aquí Proxer 3 Bravo, esa es, esta es, insertamos y en Bilbao, ahora llega lo bueno, vamos a entrar por la Zulu 30. La llegada que nos tiene marcado esto es Sierra November 3 kilos, así que vamos a buscarlo, ¿vale? Vía Sarra. ¿Por qué Sarra? Porque Sarra es lo que yo he puesto aquí. En transición, Sarra. Y me ha marcado esto. A ver qué pasa aquí. Insertamos. Vamos a comprobar a ver qué es lo que tenemos. Que todavía no podemos. Porque ahora, aquí. Esto lo ponemos más pequeñito. Y vamos a ver qué es lo que nos marca esto. A ver, aquí esto, en teoría, vaya pollo de vueltas que hace aquí. Vaya pollo de vueltas que hace aquí. Yo creo. Si le digo que no haga la espera, me va a hacer algo raro. Esto hace así, para luego hacer así. Es que ni lo sé hacer, ¿eh? Llega por aquí, por Albiz, va por aquí, hace una espera así, y después hace otra espera así, para entrar. A la pista. O sea, yo, de verdad, yo no. O sea, yo lo voy a dejar así, pero bueno. Ya, ya me aclararé con el torre, porque es muy triste. Vale, pues de momento vamos a dejarlo así. Vamos a entrar los pesos, ¿vale? Los pesos los vamos a coger de aquí. Lo insertamos. 58.637, 58.637, barra 37. Y de block fuel vamos a ir con 6.200, 6.2. Tenemos dos minutitos, es decir, que todavía no tenemos, ¿vale? En Santiago teníamos 1015, así que vamos a ir poniendo 1015. Vale, esto lo vamos a dejar aquí. Y 1015. Y 1015. Y mientras esto acaba, vamos a ir un momento a las performance porque no afecta. Y vamos a poner que vamos a salir por la 35. Calculamos, nos da 139, 140 y 142. 39, 140 y 142. Transición 6000, de flaps tenemos 1 y trimada 01, 1 barra down 01,
y Deflex 66. TQNH en Bilbao. Vamos a mirar un momento. Aquí, a ver. Bilbao tenemos. Mil 14.300 a 4 nudos. Apuntando 300 a 4 nudos, 1014. Y temperatura tenemos ahora mismo 19 grados. ¿Vale? Y marca abierto a 500 y a 1100. O sea que en principio visibilidad bien poca. Vamos a ver, vamos a poner 1014, temperatura 19 grados y vientos 300/4. Y el varo, pues lo vamos a coger de aquí. Vamos a ir cargando las cartas aquí. Cargamos Santiago, Ground Charge, Airport, tenemos esto, y de salidas, hemos dicho que salimos por Rockstar 3 Bravo. Que es esta de aquí. Haremos así hasta Ruscheck, nivel por encima de 10.000, así que pondremos nivel inicial 12.000, porque como no tenemos, vamos a poner 12.000 de nivel inicial para colocarnos por encima de 12.000 en Rockstar. Pues a ver, esto ya lo tenemos, vamos a las constraints, esto lo vamos a poner así también. ¿Y qué más? Tenemos que cargar en destino en Bilbao la carta del aeropuerto. Stands del aeropuerto, la tenemos aquí. Entraremos por la 3.0. El mínimo. Bueno, mínimo ahora veremos. Este es el aeropuerto. Vamos a irnos a la carta de llegada. Llegamos por Santander. Tresquilo. Sierra November Romeo 3 kilo, así que vamos a poner aquí Santander 3 kilo, es esta de aquí, ¿vale? Llegamos por aquí. En Santander iremos hasta Calce, hasta el IAF de Bilbao, hasta el borde de Bilbao, ¿vale? Y aquí es donde empieza el lío, porque iremos por Sierra November Romeo 3 kilo, es decir, por esta, ¿vale? Para hacer una espera a 6.000, que no sé yo la espera porque esto va en dirección así, pero bueno. Ah, por eso hace ese giro también, ¿vale? Para luego entrar en pista, ¿vale? Y la aproximación la haremos por la Zulu de la 3.0, que es esta. ¿Vale? Charra, haremos aquí el lío este y a ver qué tal.
El mínimo será 438, así que vamos a poner 438. Y bueno, la verdad es que en Bilbao he aterrizado muy poquito, una vez creo. Aquí ya veremos, a ver. Vale, pues ya está, ya lo tenemos. Vamos a hacer esto. Condiciones, aquí, vamos a acertar la hoja. Vimos. Y ahora, performance. Y vamos a ir encendiendo esto aquí, señal. Vamos a cerrar puertas si es que nos han cerrado. No se han cerrado porque todavía no ha acabado el GSX. Ahí está por 135. Es decir, que todavía está embarcando. Si nos vamos aquí, deberíamos verlos. Aquí. Y bueno, y a ver qué tal. La etapa número 13. El próximo directo que quiero hacer es con el IFR de Chile. Mira, ya están entrando por aquí. Vemos que están entrando por aquí. Así podemos verlos. Puesta en marea. Lo tenemos aquí. Vamos a la puerta. Va. 153. Ya están todos. Pues venga, que nos vamos. Cerramos la puerta. Encendemos la LED. Desconectamos la pasarela. Y vamos encendiendo la piel. 71. Our flight time will be roughly 44 minutes. Please note the cabin door is now closed. We ask that you make sure that all devices are in airplane mode and your larger devices are now shut down and stowed. If you have not already, please fasten your seatbelt and verify it is low and tight across your lap. Your tray tables and seatbacks must be in the full upright and locked position for departure. Cabin crew, prepare doors for departure, cross-check, verify straps, and stand by for all call. Muy bien, vamos a ir diciéndole al GSX que vamos a hacer pushback y el pushback, vamos a ver, vamos a cargar aquí la carta del aeropuerto. Vale. Aquí. Este no. Este, Rosalía. Vale, y vamos a salir por el 35, por lo tanto es un pushback hacia nuestra izquierda, ¿vale? Así que vamos a decirle prepare for pushback y cuando nos pregunte le diremos que iremos hacia la izquierda. Hacia la izquierda o hacia la derecha y hacemos así. Intentaremos hacia la izquierda. A ver si nos coloca bien. Vale, ya tenemos esto. Vamos a encender la PU. Vamos a ir poniéndole las bombas y las luces de beacon. Y aquí hay un tráfico que está saliendo por la 19. A ver, yo he pedido cuál era la pista en Bilbao, y salvo que haya cambiado, era la 35. O sea, la 35, la 30, por viento, es la 30. Perdón, eso es en Bilbao. A ver, Santiago. Bueno, puede ser la 17 o la 17 o la. La 17. La 35.
Bueno, vamos a salir por la 1.7, venga. Vamos a cambiar un momento. Porque ya que en el Discord de Ibao, si pongo pista Santiago, me pone que es la 1.7. Así que vamos a coger la 1.7. Porque 1.5. Vamos a ver si la salida es la misma. Es Roxe 2 Alfa. Así que vamos a cambiar esto. Con el plan de vuelo. Y le cambiaremos un momento la pista. Vamos a hacer. Entonces haremos por la derecha. Nuestro Chimbrief. Aquí lo editamos. Y ponemos Roxer. Las entradas la misma, cambia la salida. Y entonces aquí vamos a cambiar la salida. En el plan de vuelo le vamos a decir que vamos a salir por la 1.7. Será por Roxe 2 Alfa. Y entonces, claro, ahora qué pasa, que las velocidades cambian. Vamos a cambiar un momento las velocidades. Le decimos que salimos por la 1.7. Cargamos. Calculamos y a ver si nos da las mismas. 1.39, 1.40, 1.42. 1.39, sí, son las mismas. Pues rectificamos 1.39, 1.40 y 1.42. Vale, perfecto. Y esto es lo mismo. Y esto será 1.01 y 66 de flex. Vale, así que lo ponemos, confirmamos y esto es lo mismo. Revisar que no tengamos. Aquí tenemos la discontinuidad de esta. Saltamos y ya está. Ya lo tenemos. Hoy ya está. Venga. Le decimos que hacemos pushback. Continúa pushback, nos preguntará y le vamos a decir a nuestra derecha. Quitámoslo. Los calzos, quitamos la external power, vamos a quitar los calzos y la GPU. Y ahora vamos a hacer la notificación de que vamos a hacer Start and Pushback y la pista será la 1.7. ¿Vale? Pushback enviamos. Notificación por Unicom de que vamos a hacer esa operación. Release Parking Brake. Venga, Release Parking Brake. Ponemos posición de arranque en Start y motor 2. All traffic are Portugal 5-0 descending flat level 3000, direct to Azul. You will notice a light illuminated above your seat. When this light is illuminated, please fasten your seatbelt low and tight across your lap. To fasten, insert the metal fittings into one another and tighten by pulling on the loose end of the strap. To release your no sé seatbelt, lift está the upper haciendo portion el of the pero an oxygen mask drop in front of you. To start the flow of oxygen, pull the mask towards you. Place it firmly over your nose and mouth. Secure the elastic band behind your head. Vale, tighten the strap if necessary and breathe normally. Although the está back ya does not inflate,
Estabilizado, ponemos el 1. Parking brake set. Y le decimos que los motores están encendiéndose. Es correcto. Ahora, mientras tanto, vamos a ir a ir trimando y demás. Ponemos esto en control. Ah, abierto torre. Tenemos torre. Acaban de abrir torre. Acaban de abrir torre de Santiago, así que cambiamos. Please securely stow your personal items. Make sure your seatbelts are fastened and seat backs and tray tables are in their full upright position. We remind you that this is a non-smoking flight. Tampering with, disabling, or destroying the smoke detectors located in the lavatories is prohibited by law. Thank you for flying with us and we hope you enjoy your flight. Buenas tardes, Torre Santiago. Vueling 071 Bravo, afirmativo. Acabo de hacer el pushback desde la puerta 8 encarando al norte. Bueno, Vueling 071 Bravo, lo siento, estamos justo abriendo ahora, así que nada. Tenemos la activa la 35. Si veo en su plan de vuelo, que será que la tiene para la 17. ¿Te importa ser la Roxer 3 Bravo de la pista 35? Sí, cambio a la 35. De hecho, tenía en la 35, pero bueno, como he estado consultando y salía entre la 17 y la 35, la cambio a la 35. Un momentito. Vueling 071 Bravo. Perfecto, Vueling 071 Bravo. Para más información sobre la curación, llame para luego, ¿vale? Que también, bueno, o simplemente apunte ahora ahí en la caja 3473 y ascenso inicial 090, nivel 090. Pues en transpondedor 3473 y inicial en 090, bueno, en 071 Bravo. Pues 071 Bravo, curación correcta, llame para rodaje, gracias. Vale, pues Roxer 3 Bravo. Insertamos y volvemos a poner las performance. 139. Había puesto la 13, la 35 como pista activa porque es lo que me salía por viento. He visto que el tráfico anterior salía por la 17 y consultando la pista en el Discord de Ibao me salía que era el 1.7, entonces le he cambiado al 1.7. Pero bueno, no pasa nada. Lo cambiamos otra vez y ya está. A ver, vamos a colocar otra vez las performance. Esto, volvemos a salir por la 3.5 y volvemos a calcular. Las velocidades eran las mismas y solamente habrá que ponerlas de nuevo. 1.39, 1.40, ¿vale? Que ya las tenemos aquí. Temperatura 66 de flex, ¿vale? La colocamos aquí y confirmamos. Y vamos a revisar el plan de vuelo, que no tengamos ninguna discontinuidad, porque al cambiar la pista nos ha marcado aquí una discontinuidad. Vamos a revisar rápidamente cuál es la salida que vamos a hacer. ¿Vale? Hacemos aquí plan, nos vamos aquí, vale, perfecto. Saldremos pues por la que tenemos, ¿vale? Entonces, la salida que tenemos aquí en Santiago marcado como Groom Shards, como salida, le vamos a poner la Roxer 3 Bravo, ¿vale? Que es esta, que es la misma carta, tanto si sales por la 17 como la 35. Haremos esta salida, perfecto. Pues a ver, en principio me ha dicho inicial 090, ¿vale? Así que ponemos inicial 090 y esto lo ponemos en arco 0. Le respondo en 3473, 3473, aquí. Luego ya lo pondremos en Charlie. Y ponemos el autobrake máximo,
spoilers. Armados. Esto, el trimado, lo teníamos en down 01, así que ponemos down 01 aquí, ¿vale? Aquí tenemos 2, así que vamos a cambiarle a 1 y flap 1, así que flap 1. Venga, ok. Pues listos para rodar. Ponemos esto aquí, esto ya está. ¿Esto qué hace aquí? Esto. Y esto también aquí. Las luces. Ya está. Listo rodar, Boeing 071 Bravo. Boeing 071 Bravo, rode por Delta 3 Tango para el punto de espera ECO 4 de la pista 35. Puerta Delta 3, vía Tango hasta Hotel 4 de la 35, Boeing 071 Bravo. Vale, pues venga. Aquí cogemos la pista, esto y es Delta 3. Delta 3 es esta, no va a ser esa. Parking brake off, quito de gas y throttle y nos vamos. Luego miraré a ver si ha cambiado en Bilbao. Hacer de noche, no creo. Llegue a hacer de noche, pero. Pues vamos para la 35, vía Tango, Hotel 4. ¿El 4? La ECO 4. He dicho Hotel 4. De retraso de la salida prevista, pero no pasa nada. Ahora Bilbao no tiene a nadie, así que bueno, vemos la aproximación esa que tenemos puesta y a ver qué tal. Bravo, vientos 306-4 nudos, autorizado a despegar, pista 35. Autorizado a despegar de la 35, Bolín 071 Bravo. Pues vamos para allá. Vamos a ir ya colocando el strobe, las luces. Ahora las pondré. Esto me he colado. Y ahora pondremos transpondedor en Charlie. CRA, vale. Vamos colocando transpondedor en Charlie. CRA.
EAF. Vamos a dar un poquito de iluminación porque veo yo que... Ponemos... Vale, pues ponemos crono y salimos directo ya. Estabilizamos a 10 grados, que con el tema de las cámaras mide un poquito. 3071, bravo, Unicom, 228, hasta luego, buen vuelo. Pasamos a Unicom, 228, gracias por el control, buenas noches, vuelo 071, bravo. Enviamos acá a Unicom. Aquí. Ya está. Eso es. Fuera. Line. Ático. Y ahora sí. Ahora. Saliendo de Bilbao. De Bilbao, digo. Anda que. De Santiago. Vamos a hacer la salida Roger 2 Bravo, que es esto que hemos visto aquí, ¿vale? Este giro. Por aquí. Hasta Roger. Cuando lleguemos a 9000, pues ya pasaremos a nivel de crucero. QNH estándar. Porque ya hemos pasado los 6000, la altitud de transición. Y cuando lleguemos a los 9000, pues ya ponemos a nivel de crucero y ya está. ¿Esto qué es? Pues ya estamos a 9000, vamos a poner ya nivel de crucero hasta 360.
Ya hemos llegado a los 10.000, quitamos las luces de landing. Esto. Y la señal de cinturón también. Ahora cuando acabe la locución. This aircraft is equipped with onboard Wi-Fi. You will be required to pay a small fee if you wish to access it. We do offer complimentary in-flight TV, thanks to our partners. Connect to the Wi-Fi and you will be able to access our wide range of free live TV and paid movies library. Tenemos un tráfico delante que también va a Bilbao. Y bueno, veremos. A ver, Bilbao marca. Ahora mismo marca Scattered 500 y Broken 1200. All por tráfico Air Portugal 560 approaching RNAV landing on runway 35. Ya le quitamos la señal de cinturón. Ya hemos salido aquí, nos vamos aquí, a ruta. Y bueno, y a ver qué tal. Y bueno, pues estamos a 2-0 y seguimos subiendo. Y aquí dejamos a nuestra izquierda la costa gallega. Y a ver.
espero no alcanzar mucho al tráfico precedente porque es un... Albert Trafficker Portugal 560 landing on runway 35. Tenemos el tráfico que es un ATR que va a 268, yo voy a 300, es decir que... A ver. Si no lo pillo. Vamos a reducir esto más y en breve, en unas 80 millas, llegamos a la señal, digamos, por la mitad del trayecto. Es un vuelo cortito, ¿eh? Es un vuelo, pues eso, llegaremos a las 19:51, que son las 21:51, ¿vale? Las 10 de la noche, hora local. Aunque, bueno, estamos volando en hora local, o sea. En hora real. Ah, es que aquí es de día todavía. Y aquí en esta zona todavía más. Pero bueno. Pues tenemos a ver, estamos ya en top climb casi, nos quedan, bueno, nos queda todavía, queda todavía 34 millas, 35 millas para llegar al top of climb. Ya nos lo marca aquí. Y como el que dice es que es subir y bajar, ¿eh? También. Subir y bajar. Tenemos esto. A ver, tenemos aquí, vamos hasta Lasco, es en Asturias, Posada de Llanes, vale, saldremos un momentito al mar, al océano, al mar Cantábrico y volveremos a entrar por Santander. Una ruta muy cortita que corresponde a la etapa número 13 del IFR Nacional. Bueno, ya queda menos para llegar al Top of Climb y vamos a decirle a las azafatas, al personal de a la tripulación, ¿vale? Que haga un poco de. Sirva un poquito de bebida o de genérico, venga. We're just checking in. Let us know if you need anything. Not a problem. Y aquí tenemos la costa asturiana. A nuestra izquierda. Y vamos a salir por Llanes
entraremos por Santander de nuevo y ya empezaremos a descender, ¿eh? Estoy cada vez más cerca del tráfico precedente, pero bueno, todavía tengo distancia. A ver si me sale aquí. Todavía no sale aquí. Sale el tráfico. Porque él está yendo más para arriba y yo todavía estoy por abajo. Aquí. Estamos bastante separados, sí, no hay problema. Destino Bilbao, fijaros cómo está, Portugal 56 over getting railway 35 via Echo 5. Muy bien. Pues llegando ya a nivel de vuelo de crucero 320. Ahora vamos a ver aquí en las cartas, pues a ver cuándo tenemos que empezar a descender. Según el plan de vuelo, tenemos que empezar a descender cuando lleguemos a Oveto, ¿vale? Empezar el descenso, pero Oveto, ¿dónde está? Aquí. Dice que tenemos que empezar cuando lleguemos aquí, es cuando tenemos que empezar ya el descenso. Para estar en el borde de Santander, por encima de 10.000, rumbo 103, hasta el borde de Bilbao. Y aquí ya tenemos que estar a 6.000, o sea que pondremos 6.000. El borde Bilbao. Ahí está la espera, ¿eh? La espera charra. Que bueno, yo voy a hacer lo que me tiene programado. No es una espera así, o sea, hace porque viene por esta dirección y lo que hace es que hace una especie de giro así, ¿vale? Para luego hace como una especie de no es ni de 8. Marco aquí. Aquí una cosa. Es para volverse loco. Que vamos, yo creo que está todavía más liado que antes. Madre mía, esto está mal. Llegamos por la 3-0, blue, alfa, pero es que a ver, que hay algo que no. Vale, entra por aquí, aquí hay un lío. Buah. Kilo
Sarra. Ah, ¿cómo puede hacer esto? Es que esto no se parece en nada a lo que hay en la carta. Verás, vamos a hacerlo. Si no, haremos un directo y ya está. Porque parece ser que no lo hace bien o no sé ponerlo bien. Llegada por la ILS Zulu de la 3-0. Por aquí. Vía. Lo que nos dice aquí. Sierra November Romeo, 3 kilos. Sierra November, 3 kilos. Vías. Y en vías tenemos karma o karma. Y según la carta, tenemos aquí el ILS Zulu de la 3-0. Tenemos Sarra. Y cogemos esto. Sarra. Sarra. Pues es ILS Zulu, transición Sarra. Y lo que me hace es esto, es que este punto de Albich, no sé por qué, marca aquí esto de Albich. Yo no sé si lo tengo. Si le digo Sarra, vía Sarra, insertamos y entonces tenemos Sierra November, calce, el board. Después tenemos Albich, ¿vale? Y Sarra. Y este Albich lo voy a quitar, ¿vale? Porque es que. Esto ahora lo quito. Y a ver qué muestra. ¿Vale? Porque. Ya tenemos el tráfico a la izquierda. A ver. Ay, madre, lo que lío aquí. Si yo le digo que salque esto, bueno, esto ya me gusta más. A ver, bueno, esto ya me gusta más, ¿vale? Esto sí, vale, ahora sí. He quitado las dos, tenía como dos esperas ahí programadas. Vale, pues tenemos que empezar ya casi con el descenso, ¿o no? Todavía no. Vale, pues acabamos de pasar el tráfico a nuestra izquierda, que él va por la costa, ¿vale? Iba a nivel de vuelo 210, pero es que, bueno, yo voy. No lo veo porque hay nubes, pero está a mi izquierda. A ver, me preocupa esto. Bueno, no me preocupa porque yo tengo mayor velocidad, ¿vale? Pero digamos que me voy a adelantar. Pero tengo que empezar a descender ya mismo. Y ahora ya estoy por delante de él.
y vamos a empezar a descender. Voy a poner nivel de vuelo, a ver, nivel de vuelo. Más alto, Rafael. Aproximación. Poner 10.000. Porque es ya que vaya bajando. To assist with customs at our destination, flight attendants will begin handing out forms momentarily. Please review and complete these forms and keep them with you for presentation upon arrival. A ver. Chat. Holanda, los 472. A ver, vamos a poner que estamos haciendo descenso. Para la 3-0. El tráfico está por detrás, es decir, que en principio entraré yo primero. Lo que pasa es que me parece que voy muy alto. Voy a bajar un poquito más, voy a darle un poquito más de... un poquito más porque tengo que estar a 6.000 en Sarra. Y Sarra voy a 78 millas. Vamos a ver cómo se nos da la aproximación en Bilbao. Tenemos una meteo un poco complicada. Tenemos bastantes nubes, ¿vale? El METAR ahora mismo indica que tenemos Scattered 600 y Broken 1400. UNH 1015, vientos de 6 nudos de 300 y lluvia, creo, pero bueno, ya veremos.
tengo el tráfico detrás. No voy a tener que hacer la espera en Sarre, ¿eh? Pues mil. A ver, la voy a programar. Porque, a ver, era en Sarra es con esto. Aquí es rumbo 297. Hechas. Sale esto. Digo aquí una espera. Ah, arra. Aquí. Arra. Hold. 96, a derecha. Digo computed. Saltar. No, nada. He hecho una espera, pero no es como yo quiero. Bueno, nada. Vamos a eliminarla. Pero ha liado. Ya la he liado. ¿Nada? Ya se agarra. Y ahora aquí tengo una espera que le digo que la quite. Y aquí tengo una discontinuidad que le digo que lo quite. Vaya circo. Aquí. Quitar. Vale, lo dejamos así. Vale, 15.000. Voy a bajar a 250 porque voy muy lanzaete.
y qué va a pasar, porque voy con vertical speed. Quizás no sé la aproximación cómo se hace, pero a mí ya me va bien, porque lo que no tiene sentido es ese circo que me monta. Bueno, llegando ya teníamos, a ver, seguimos teniendo, ay, tenemos torre, wow, tenemos torre. Pues a ver, a contactar torre. Buenas noches, Torre de Bilbao. Vueling 071 Bravo, nivel actual 120, descendiendo para 60, 060. ¿Se oye? Torre Bilbao, ¿me recibe? Vueling 071 Bravo. Teníamos, ya no tenemos. Dejamos de tener, acaban de cerrar. Vaya lío. Bueno, pues llegamos a los 10.000. Ponemos luces de landing. Descendemos a 6.000 y ya está. Esto ya teníamos que ver. Vamos a ver. No, porque vamos lanzadísimos, Vaya nubes, Vaya. Parecen como los nimbos de esos, Bueno, pues vamos a hacer ese giro, a ver qué tal, vamos. Tenemos que estar a 6.000, pero en la carta, el mínimo, ¿vale? Ahora vamos por aquí. Tenemos que estar a 6.000 aquí, ¿vale? Pero el mínimo de aquí para interceptar el ILS es de 4.400, ¿vale? 6.000 en Sarra y 4.400. Así que vamos a poner ya 4.400 aquí. ¿Vale? 4.400, pero vamos a poner ya que vaya... A ver, ¿qué tal? ¿Y esto que hay aquí? ¿Qué es? Malas feos, Me la líes. Voy a hacer un directo a Sarra. Directo al bordo. Ya. Me la ha liado. Me la ha liado. Se me está yendo. Mi madre. Vamos a ver. Un segundito. Que lo solucionamos rápidamente. Tenemos aquí el aliado directo FI 30. Directo FI 30. Directo aquí. El aliado es. Ya me ha cogido esto. ¿Vale? 1000. 4000, Voy muy muy alto. Esto era 1015. Se me está juntando todo.
15.014. Le quitamos make, bajamos, vamos a bajar a 230, 220, a ver, y si no lo metemos a la mano, no pasa nada, tengo, vale, está, a ver si me intercepta ya aquí. Entra, pues es que voy muy rápido. Pero no. Localizador. Establecido en el localizador. Approach. Dos. Dos. 60. No. Vaya vista. Puedo verlo. Yo estoy liado, pero... ¿Vale? Velocidad de aproximación 160. A ver, ¿para dónde vas, Vale. Creo que no sé si lo está haciendo. Y como no hay visibilidad, pues, la vamos a liar. Pone, ahora me quita el GPS, tío. Sin visibilidad, no, hombre. A mano y sí, o no, bueno, si ves. Esto tendría que ser un gorrón, pero tiempo. Es decir, que haremos lo que podamos y si no, pues lo repetiremos otro día. Y ya está. Porque encima es que no hay visibilidad, no se ve nada. Es que esto... tiene... Mira, la pista donde está. ¿Se fijaron la pista donde está? No la veo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer. Nos vamos a ir a... Está lloviendo encima. Vamos a hacer las que tenemos un tráfico que va enfrente. Es que no se ve nada, o sea,
Me ve que iba mal, pero es que... Fijaros, es que no hay visibilidad ninguna. Vamos a hacer una especie de circuito. A derechas, derechas, derechas. Lo meteremos en... Es que hay un tráfico ahora mismo y encima una Cessna o algo que acaba de salir. Acaba de salir de Bilbao también. Nadie avisa nada. Bueno. ¿Y este por dónde va a entrar? Espero que entre por la 3-0, porque antes ha salido por la 1-7 y era la 3-5. Está por aquí, ¿eh? Vamos a subir a 6.000. Venga, va. ¿Qué rumbo llevo esto? Voy a poner esto en heading igual. Y 6.000. Voy a dar ya la vuelta. Ahora que estamos un poquito más tranquilo, estos somos nosotros, vamos a enviar carta. La carta, vámonos a ir hasta Albiz, directo a Albiz, y así nos meterá hasta aquí. Poner directo al bit. Directo. Todavía no. Más. Casi perpendicular a la pista aquí abajo. Vale, perpendicular a la pista. Bien, pues a 6.000, correcto. Luego ya haremos rumbo 291 y nos meteremos en la pista. Bueno, 291, vamos a ver. Ojo, es que hay dos.
297. 297, ¿eh? Madre mía, qué aproximación, Bilbao. Lo único bonito es la vista. Pero bueno, a veces no salen las... Es que... Ya esto. Ahora... Bueno, estoy por Heden, haciendo caso de aquí. Voy a poner la frecuencia del ILS. La frecuencia del ILS es 10.3. Radio 110. Bueno, ya está aquí, ¿eh? Está aquí. Curso 296. Encima, fijaros el tráfico. Vale, yo estoy haciendo como si fuera un patrón de tráfico. Y este está haciendo pues la aproximación. No sé cómo, pero mejor que yo, seguro. Bueno, pues nada, veremos o de noche. Estamos a 6.000 y aquí tenemos el tráfico que va a aterrizar. ¿Vale? ¿Qué es este de aquí? Aquí. Ahora sí que ya sale aquí, ¿eh? Con... Ahora mismo está a 6.000 porque marca que está a cero. Que yo. Los molinos que hay aquí. Parque eólico. A ver si consigo... Es que claro, meterlo en visual aquí va a ser difícil. Pondremos rumbo de pista y haremos un descenso. A ver si tenemos... a 4.400 y... Bueno, 4.400. Sarra 6.000. Rumbo 296, 4.400. Y bueno, veremos. Este es el otro. Y este es el tráfico que acabamos de cruzar.
estamos justo aquí. Ahora vamos a ir virando y cogeremos 296 y bajaremos a 4400. Pondremos 4400 aquí. Que ahora no me lo coge. ¿Vale? Vamos a bajar a 200 y rumbo 26 a derechas. Y a ver, ¿qué le pasa? ¿Por qué se va ahora el piloto? A ver, 296. Es que claro, no me va el piloto automático. Rasio otra vez aquí. De manera. Pues bueno. Tap 1. Si veo luces. Buenas noches, Fox y Colima. Sí, armado. Terrain ahead. Pull up. Vale. Yo lo que quiero es ver la pista. Detrás de esta montañita. No veo la pista, no sé. Aquí. Es aquí, vale. Creo que es esta, pero no estoy seguro, no, aquello de allí, estoy lejos, aquello de allí, es aquello de allí, vale, venga, va, todavía estoy lejos. Se ve luz, tráfico aquí. Polios armados. El andenguer ahora. Ahora lo pondré. Es que voy a 2000, ¿eh? No sé por qué voy a 2000. Subir.
Madre mía. Voy a acabar el vuelo, pero no lo voy a computar. Esto lo tengo que repetir bien. Esto no. Esto no. Acabo el vuelo, lo meto, pero no lo voy a computar como ruta. ¿Qué va? Está allí, pues lo meto a mano, ¿eh? Porque, a ver, le pongo esto y pongo rumbo 296, que es rumbo de pista, y aquí está a 4400. ¿Eh? Y ahora aquí estoy en a 110, estoy a 12,6 millas. ¿Vale? 12,6 millas. Teniendo 3 grados de descenso, debería estar. Debería ponerme a. A ver, menos 3. A 2. No, perdón. He colocado aquí menos. A 2. A 2. No, no lo haces. Grados. Censo. Rumbo 296. Vale. Bueno. Creo que va mejor, ¿eh?, que antes. No hace falta. Completamente alineado, ¿eh? Porque esto está a la derecha, pero veis, si no, luego al último a mano. Pero por favor, no pongas ahora la visibilidad, voy a poner ya tren abajo. Luces. Creo que voy alto, ¿eh? Bajo. A la derecha un poquito. Estoy a 2.500. Y da 1.37. A ver, que no veo nada. Luces, vale, todo bien. Venga. Y se nos ha hecho de noche. Voy alto. Pues nada, vamos a anunciar que vamos a aterrizar. Llegada. Final.
Bueno, al final parece que lo vamos a meter, pero tela, ¿eh? Tela, tela. Vale, de la derecha. Bueno, pues nada, quitamos el piloto automático de la silla a manija. Que prácticamente lo hemos hecho a manija, porque desde que hemos perdido lo que es la ruta programada y la aproximación esa tan mala que ha hecho, pues hemos hecho todo un manual con el Heden. Venga, va, ahí poquito a poco. Ahí tenemos la terminal de Bilbao. Recogemos y vale, ahí y toma, no ha ido tan mal. Reversas. Vamos, quitamos reversas y vamos a salir por aquí. Ahora vamos a mirar el retraso que hemos hecho. Parking break. A ver, voy a mirar porque aquí no veo nada. Quito las de landing, las de stow. Las de taxi dejo. Esto lo pongo en by. R lo quito. Laps retracted. Spoiler animados. To break off. Esto. Uf, madre mía. Pues a ver. Parking off. Parking brake off y... Vamos a hacer ya la gracia, porque ya que por lo menos... ¿Quieres un follow me? Sí, venga, va. Venga, a ver si viene el follow me. Tiempo estimado 5 minutos. Mira, ya voy yo. No me mandes al foro. Venga, ya voy yo, anda. 5 minutos, estás loco. 5 minutos. Que fuera la M30, tío. A una calle que hay. Yo voy a estar en el aeropuerto en el foro mío en Santander. A ver. Por aquí. Y bueno, pues hemos llegado a Bilbao después de un minuto, pasado de 5 minutos. Ya no hace falta que lo envíes, míralo, ahí está. A ver ahora, si me llevas bien o no. Vuelo de unos 40 minutos aproximadamente. Se ha convertido en porque ya no veo ni aquí ni el tiempo. Una hora.
9 minutos ahí dando vueltecitas. Pero es que con la meteo que hay, y sin instrumentación, porque no lo hemos hecho en instrumental. Bueno, lo hemos hecho en instrumental al final, ya que lo hemos hecho con el heading, con el tracking, con el ángulo de descenso, y más o menos lo hemos ido ajustando. Pero de ILS nada. Más de chicha que de tarde. De todas maneras, no lo voy a computar, ¿eh? Lo repetiré el vuelo en petit comité, porque no voy a hacer directo otra vez de la misma ruta. O sí, a lo mejor lo computo, no sé. A ver dónde me lleva este. Está la terminal vacía. Es que le he dicho follow me, pero no me ha dicho ni dónde. Que terminar eso, sí. Revoca. Sí. Vete. Que me tienes contento. Porque a ver por dónde voy yo ahora. Vale, pues voy a entrar por aquí. Por alfa 2. A la izquierda. Y ya está. Tenemos una Cessna. Puerto. Y no. Camiones. A ver, voy por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Dejarlo aquí. Vamos a quitarle las luces. No te pillo. Sí. Tampoco no, un poquito. Le va a cruzar. Ahí. Vale, perfecto. Parking brake. Vale. Luces fuera. Debería haber encendido la EU durante el camino. No sé si tendré... You need to stop the engines to request ground services. Entiende. Yeah.
Tendría que haberle dado, pero otra cadena más de la cadena de errores. Pero es lo que hay. Trata de aprender y de no frustrarse. La próxima vez saldrá mejor. API Lit encendido. Vale, pues venga, ahora sí. Para motor 1 fuera. Motor 2 fuera. ¿Eh? Vamos a decirle que nos pongan calzos y la GPU, que encendemos esto, quitamos las beacon, quitamos esto, quitamos las bombas, esto está más o menos listo. Vamos a ver si ahora sí que nos da opera de jetways. Vería mismo, da lo mismo. ¿Qué? Ay, ha petado el SX. No, no quiero lock. ¿Tú quieres restar el lock? No, no quiero. Ya pasó. ¿Qué hacer? ¿Qué? Vale. Y aquí vamos a decirle pues que salgan ya, ¿vale? A ver. En flight. Tendríamos que haber salido a las 18:59, hemos salido a las 19:03. Ya hemos salido con 4 minutos de retraso, pero había abierto torre de Santiago. Deberíamos haber llegado a las 19:43 y hemos llegado a las 20:09. Es decir, con retraso. Me dice que hay condiciones de vuelo extremas, ¿vale? Que hay un retraso de llegada inesperado. Y que la opinión del pasaje ha sido de un 70%. Había empezado en un 96%, normal. Están enfadados. Es lo que hay. Hemos llegado tarde. Es lo que hay. Vale, pues ya está, hemos llegado a Bilbao. Más tarde y de una forma que no era la prevista, pero bueno, hemos hecho la etapa número 13. Espero que al menos os hayáis distraído con las peripecias de la llegada. Que lo hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado bien, he pasado mucha calor, pero me lo he pasado bien. Un poco de apuro de ver que no podía entrarlo el ILS y demás, ha habido hacerlo de forma correcta y no lo he tenido que hacer a mano, pero bueno, aquí está. He tenido un rate tampoco muy alto, creo, ¿eh? A ver qué nos dice Volanta. Revisa tu vuelo. Estadísticas. Bueno, sí. 431, era un buen leñazo. Pero fijaros el cirio que he montado, ¿eh? Ya. La aproximación era esta, ¿vale? Y iba bien. Pero me ha perdido el piloto automático. Se me ha ido a allí al pueblo de arriba, ¿eh? Y a partir de ahí se ha descojonado todo. Entonces he tenido que empezar a hacer manual. Todo por heading, hecho como una especie de draft, de patrón de tráfico para poder hacer otra vez la aproximación desde aquí. Y cuando he llegado aquí, vale, a esta altura más o menos, es cuando he empezado a poner el heading a 296 y con una tasa de descenso de unos menos 4 grados aproximadamente, luego he ido ajustando hasta que he llegado a pista. Pero vamos, que tela. Sabía que Bilbao no iba a ser fácil, ¿vale? Pero tampoco me esperaba esta aventura. Pero bueno, es lo que hay. Pues nada, chicos. Espero que lo hayáis pasado bien. Que os hayáis distraído. Yo me lo he pasado bien. Aquí os dejo
con esta vista de Bilbao, que no es que se vea mucho porque ya es de noche, ¿vale? Pero bueno. Y nada, y nos vemos en el próximo directo. Este vídeo, pues, iré al canal de YouTube, como siempre, ¿vale? Sí que computaré el vuelo. Espero que entre bien, ¿vale? En lo que es las etapas. La etapa número 13. La etapa número 14, pues hasta dentro de 2 semanas no sabremos qué es. No sabemos tampoco qué hay, o sea, qué rutas hay previstas, ¿vale? Estamos a primero de semana y es muy pronto. Y supongo que, pues, mañana miércoles o el jueves, lo mismo, ya queda publicado la siguiente ruta, que luego se irá votando. De todas formas, tengo previsto hacer la etapa número, bueno, no voy a decir número porque os mentiría, porque no me acuerdo, pero es del Tour de IFR de Chile, ¿vale? Que os voy a hacer aquí un pequeño adelanto de lo que quiero hacer. Lo que pasa es que es un vuelo de 2 horas y algo, y ya veremos a ver qué es lo que hago. Pero es que si no hago ese, el siguiente es peor todavía, porque son 1000 y pico millas, y ese sí que no puedo hacer un directo porque, vamos, es demasiado largo. Pero el anterior son unas 700 millas, sí que podría intentar hacer un directo, ¿eh? Y os voy a enseñar de qué se trata, ¿eh? Que es de la etapa de Ibao, pero de Chile, ¿vale? El IFR nacional, pero de las etapas de Chile, ¿eh? Que aquí tenemos lo que son las etapas, que te va indicando. Esto era la etapa número 8, que va desde Puerto Montt a Punta Arenas, ¿vale? Y esta etapa número 8 de Puerto Montt a Punta Arenas tiene que ser muy chula, porque es, creo que es desde aquí, desde Puerto Montt hasta aquí, hasta Punta Arenas, o sea, al final, cabo del juego, cabo de hornos, es decir, que tierra de fuego. Ahora, pues eso, bueno, esto es que me está indicando que estoy aquí ahora mismo. Está bien esto, la división de Chile. Vale, pues este es uno de los vuelos que quiero hacer, y luego el VA también, que lo estoy siguiendo, es decir, que habrá más directos. Espero veros por aquí y hasta pronto. Pasadlo bien. Gracias. Gracias, 29pilot, por unirte al canal, que ya hemos finalizado, pero gracias igualmente.
send me a text, say